Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hello everybody, good afternoon. We're going to have Sara Ramos today in the studio in our weekly program interviewing artists from the Americas about their practice. Thank you so much for joining us. We are waiting for Sara to join today. I'm very excited to have her. One second, please, while we connect with her. Second, thank you for waiting. We're waiting for Sara. Thank you so much, everybody, for joining. Here she is. One second, while Sara joins. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien. Muy bien. So, just a message in English. We're going to have this program in Spanish, but I hope that you can check it out, see the images, and practice your Spanish, which I'm sure you can understand. Yes, bienvenido. I prefer to speak in Spanish because it's one of my first language. So, I think that for talk about work is better because it's possible to make speaking more profound, more complex. Absolutely. So, and also, this is the Americas society in plural. Y en las Américas se habla español, se habla mucho español. También se habla portugués. Lamentablemente, no te puedo acompañar con portugués, pero... Nada. Portugués siempre. Muy bien, perfecto. No, muchísimas gracias por sumarte. Es un gusto tenerte. Gracias a ti, estoy encantada de participar. No, absolutamente, es un ciclo muy bonito y la verdad que es genial poder tenerte. No sé si quieres contarle a la gente un poco de dónde estás, de qué ciudad estás y tu situación de vida, que sí, todos estamos movilizados. Ahora mismo, o sea, estaba en São Paulo, en Brasil, que es donde vivo, y hace 15 días llegué a Madrid. Entonces he estado 14 días aislada, ahora continúo ya por inercia, continúo aislada, pero estoy en Madrid, que está un poco más tranquilo, y he venido porque mis padres estaban aquí, he venido a estar con ellos, qué bien. Sí, a cuidar de mi padre y bueno, a hacer compañía también, ya que me hagan compañía. Qué bien. Para quienes no saben, la familia de Sara son españoles que han migrado a Brasil, entonces sí, Sara crece. Mi madre es brasileña y mi padre perdón. Es español. Entonces he crecido entre los dos países y bueno, actualmente vivo en Brasil. La situación allí está muy complicada y bueno... Sí, lamentablemente. Esto de venir a España ha sido una especie de respiro también, porque la situación en Brasil está muy complicada. Muy difícil, lamentablemente, sí, lo sabemos por varios artistas con los que estuvimos hablando en este siglo, y bueno, y además obviamente de las noticias. Pero bueno, es un gusto poder tenerte, poder hablar de tu obra. Muchas gracias, Jaime. No, tal cual. ¿Me oyes bien? Se oye perfecto, creo que bien. Cualquier cosa ruego que a los que nos están oyendo que nos avisen, pero... Se oye y se escucha muy bien. Y si te parece, vamos a la primera imagen de obra. Sara seleccionó una serie de piezas e instalaciones. Como van a ver, para quienes no conozcan su práctica, ella trabaja muchísimo
a partir no solo de piezas individuales, sino de instalaciones ambientales donde genera una serie de situaciones. Y bueno, vamos a ir recorriendo varias de esas obras. Gracias a todos los amigos que están saludando ahí. Sí. A ver, a ver. Entonces, no sé si quieres contar un poquito de esto. Sí, bueno, he hecho una selección, no ha sido fácil porque ahí me pediste, ¿no?, que hiciera una selección de 4 o 5 sí. obras, y entonces he hecho una selección un poco de trabajos actuales también y algunos antiguos como este, pero una selección un poco pensando en la mirada, en cómo mi trabajo se articula a partir de una especie de traba o de dificultad que no muestra el trabajo directamente, sino que el espectador tiene que hacer un esfuerzo de encontrar, de buscar, de mirar por otro lugar, de hacer otro tipo de conexión. Entonces, este trabajo es uno de mis primeros trabajos, es de 2005, y se llama, bueno, en español, traducido al español, es Una y otra vez allí, aunque de todas maneras aquí. Es un trabajo que yo hice en la Galería Fortes Vilaza. En la época había este espacio, que era una especie de rectángulo, y yo lo dividí en dos partes iguales, creando un muro en medio del espacio expositivo, y hice una escalera, que era una réplica exacta de la escalera que había al entrar en la galería. Entonces tú tenías, por un lado, un espacio blanco, limpio, de galería, elegante, modernista, en fin, con todos esos atributos de suelo de cemento y tal. Y al otro lado había, digamos, el otro lado del muro, que era hecho de ladrillos. Había un espejo que reflejaba esos ladrillos, que reflejaba el interior del muro. Y lo que yo hice durante el periodo que estuve en São Paulo, porque yo vivía en Belo Horizonte, fue ir recopilando alrededor de la galería durante días y días, fui recopilando pequeñas basuras, cosas que estaban tiradas, pequeños papelitos, pequeños objetos, y a partir de ahí construí esta especie de paisaje, escenario, que yo lo llamo mapa, ¿no?, porque está dentro de esta serie de mapas. Entonces la persona, para verlo, se subía a la escalera y miraba hacia el lado de dentro, pero nunca, o sea, es como la mirada, el que mira desde arriba, pero que no pertenece a aquello, y al mismo tiempo hay una expresión en Brasil que se utiliza mucho, que es estar encima del muro. Estar encima del muro es cuando no tomas partido. Claro. Y yo había pensado un poco en el medio, sí, entre los dos, como estar en medio de algo y no tomar partido. Y entonces yo había pensado un poco en este paisaje, y hacía un poco de referencia a una idea de brasilidad, de cierta manera, de cuando miras desde arriba y miras el carnaval, o cuando miras un paisaje que no reconoces bien. Y también esta idea de espacio ampliado, ¿no? Exacto. De las dimensiones y tal. Pero, bueno, es un poco eso. Podemos hablar de fisura, y voy hablando un poco de... Estos son los objetos, algunos de los objetos. Son fotos de detalle. Y podemos... Y me parece... Sí, dime, dime. ¿Puedo pasar a la siguiente? No, pero me parece muy importante resaltarle a la gente, por si no lo notó, el sistema de organización. Y cuando hablas de que constituís un mapa, no es simplemente porque parezca una reproducción planimétrica de una situación espacial por el volumen de los objetos, sino que también vos armás una clasificación. Sí, y armás una especie de ecología de objetos. Exacto, exacto. Que se desarrollan a lo largo de este espacio. Y eso me parece importante resaltarse a la gente, porque además es una característica de tu obra que van a poder ver a lo largo de las otras cosas que vamos a ir viendo. Es una especie de orden paralelo, ¿no? Como de nuevo Exacto. orden. Y un orden inútil. Generalmente el orden tiene una función específica. Este es un orden inútil. Es un orden más afectivo también. Y es una especie de idea. Existe una idea en mi trabajo
de que hubiera la posibilidad de que estos objetos, de que estas pequeñas basuras, de que estos restos, estas cosas olvidadas, tuvieran una especie de poder de autoorganización, como si ellos pudieran crear distintas formas de orden. Entonces yo creo que un poco... Exacto, y hay algo muy bonito también de que estas distintas ideas de orden se aplican no solo a distintas con respecto al medio general, sino también distintas dentro de la composición que tú armas. Aquí, volviendo al panorama general, podemos ver que uno puede ver ciertos sistemas cromáticos, ciertos sistemas de agrupaciones por forma, ciertos sistemas de agrupaciones por función también. Entonces Sí. hay distintas variables bajo las cuales organizás, todas las cuales componés en una gran composición. Sí. Paso a fisura, pero quería Dime. preguntarte también si en este tipo de trabajos vos bocetás, si bocetás en papel o si lo vas desarrollando o si lo imaginás. Una curiosidad para los que... En un principio lo que hice, tanto en uno como en otro, fue hacer unos tests, pero yo hago unos tests con maquetas, ¿sabes? Con miniaturas, porque necesito entender, pongo el ojo y necesito entender qué es lo que se va a ver. Entonces Muy lo que hago para interesante. saber si funciona o no es hacer maquetas. En Excelente. general luego las destruyo, pero siempre tengo esa manía, ¿no?, de hacer maquetas. Es una cosa que tengo desde la universidad, yo creo que... Qué lindo. Qué lindo, y que igual, o sea, no quería traer esta idea tan pronto porque quería que la gente vea más obra, pero lo anuncio y lo podemos volver a hablar más adelante. Funciona perfecto con tu obra también como un trompe-l'œil, estas Sí. máquinas de ver que inventaron los artistas en el Renacimiento para poder ver, sí, digamos, para ver una escena que piensan representar. En tu caso, la estás presentando, no representando, ¿no? La Sí, estás representando con objetos reales, o sea. Y eso es muy interesante. Acá tenemos una pregunta interesante que es ¿con qué material maquetas? y Me es parece interesante, divertida. ¿no? Y además es interesante porque obviamente lo que maqueto no es lo que va a ocurrir. Entonces lo que maqueto es una idea de lo que se vería, como una especie de visualización, pero no es para nada que miniaturizo todo para poder hacer una cosa perfecta. Es casi un juego físico de mirada, ¿no? Excelente. Y Creo que es también de un vuelta, poco... perdón, volviendo a la imagen que tengo aquí al costado, para que la gente lo pueda pensar también, esta idea de el paralelo entre tú maquetando y el espectador, en este caso, mirando a partir de una rendija, que también es como que limita el punto de mirada para Sí, habilitar la idea de un claro. mundo. Totalmente. Pero bueno, no sé si... Cuenta de Sí, fisuras, perdón que bueno, te interrumpí. entonces Fisura es un segundo momento de la serie Mapas, que vino a raíz de una invitación para participar en una exposición en el Itaú Cultural. Y una cosa que fue increíble es que después que desmontamos el trabajo de una y otra vez la mismo que aquí, la galería guardó todas las basuras, organizó por cajas y guardaron todas las basuras. Entonces, cuando fui a hacer este trabajo, me dijeron: oye, pero tienes aquellas basuras. Yo estaba contentísima porque, ¿qué pasó? Lo que hice fue que este trabajo, esta serie de mapas, lo que voy haciendo es acumulando las basuras. Entonces, yo cojo aquellas basuras que recopilé en la primera exposición en Fortes Vilaza y lo llevo al Itaú. En el Itaú se van generando basuras que son basuras del montaje, que son basuras de la propia construcción, que son basuras de una exposición colectiva donde otros artistas van generando sus basuras y yo voy recogiendo también esas basuras y las incorporo. Entonces hay Increíble. también como una especie de acumulación de un trabajo a otro. Ahí podemos ver. Bueno, este es el interior. Entonces, en fisura, que es una palabra que en portugués... tiene dos significados, porque fisura puede ser una grieta, puede ser un corte, puede ser incluso una herida, y a la vez es una palabra que está relacionada con deseo. Entonces, cuando tú deseas mucho, por ejemplo, no sé, comer un helado, tú dices: jo, estoy fisurado en un helado.
Pues estoy fisurada qué divertido. en alguien. Entonces, todos los otros sentidos los tenemos en español, salvo este, el de fisurado en alguien, que me parece hermoso. este nombre es algo, o sea, estos dos significados es una cosa que también trae mucho el trabajo, porque lo que nosotros vemos en fisura, o lo que yo al menos intenté hacer, ¿no? Aparte de que es un poco un juego de tandoné, ¿no? De mirar desde un punto de vista específico y todo más, hay una especie de separación de mundos, ¿no? Hay una especie Ahí se ve. de espionaje. Este es en Espionaje. Iochín. Esta foto también es en Iochín, que igual cogí las cosas que había recopilado en Fortes Vilaça, en Itaú, las llevé a Iochín. En Iochín el espacio era mucho mayor y también recopilé un montón de basura de allí. Y entonces lo que yo pienso en relación a esto es que tenemos por un lado un espacio blanco, puro, vacío, donde esa fisura no es una fisura de herida o de corte en un cuerpo, sino que es la fisura geométrica, es la fisura moderna por excelencia, es la fisura de líneas equilibradas. Y entonces No, cuando bueno, tú es miras, Fontana abriendo espacio. claro, entonces cuando tú miras al otro lado, tú te encuentras con el antagonismo de esto, ¿no? Con una otra realidad que tiene que ver con una realidad brasileña, con una diferencia de clases, con un apartheid. Y al mismo tiempo encuentras encuentras un paisaje, un lugar, un espacio que de alguna manera tiene elementos atribuibles a la pobreza, a lo precario, al lugar del trabajador, a donde estaría la fuerza de trabajo. En el caso de Iochín podemos pensar lo que hay por detrás de todo ese gran lugar, de todo ese gran conjunto, de todo lo que tenemos, ¿no? Y de todo lo que construimos. Lo que pasa es que cuando miras hay una extrañeza enorme porque lo que hay dentro también representa una especie de caos organizado, pero es como si fuera un caos interno, es como una especie de organización interna que remite a una fiesta. Entonces es ese desconocido, pero es ese desconocido que resiste, que tiene su Exacto. fuerza propia y tiene su resistencia. Y a partir de esa resistencia, él cría, hay una creación de mundo al cual nosotros Total. no tenemos acceso, de hecho, a no ser por esa fisura, por esa herida. Es esa herida lo que divide, ¿no? Y esa línea, en fin, no sé. Estoy haciendo una No, me parece interpretación. súper interesante. No, 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 no. Y además esa fisura también puede ser, volviendo a la obra que nos mostrabas antes, esta idea de estar entre dos mundos, esta idea de estar en el muro y esta contradicción inherente de la modernidad y la vida que vivimos y del sistema económico y social en el que vivimos, donde están estos dos lados, y a la vez esta idea de que no es el uno o el otro, sino que estamos todos un poco atrapados, que unos podemos existir porque existen esos otros. Y que Y a la además eso vez, se mat sí, a la vez es esa potencia de deseo, ¿no? De Exacto. deseo del otro, ¿no? De deseo de pertenencia también y de separación. Yo creo que Sí, de deseo de orden y de caos, ¿no? De esta tendencia que sí, tanto caracteriza. yo creo que en el caso de fisura, este voyerismo de querer pertenecer y entender, es que nosotros tenemos la cultura brasileña, que es el samba, que son, en fin, que fueron los esclavos que vinieron y que trajeron una enorme potencia, una herencia cultural gigantesca, y tenemos todo esto pertenece, toda esta gran cultura nuestra también pertenece a Total. una cierta clase y a una cierta racialización, y al mismo tiempo tenemos estas otras ideas modernistas, y creo que es un poco sobre todo esto, ¿no?
sobre esa Y fuerza esa de tensión. trabajo, sobre esas economías, ¿no? Sobre esas Y hay relaciones algo de muy... economía que también están en los objetos y en los restos, y en las acumulaciones, y en las basuras. Yo creo que un poco, no Total, sé. pero además, desde un punto de vista incluso no solo sociológico, sino que también, o sea, como vos dijiste al principio, muchísimo de tu obra tiene que ver con la mirada, ¿no? Sí. Y algo que pasa con la mirada y Sí, que genera mucho... y con el punto de vista, ¿no? Exacto, y el También. punto de vista que es un punto de vista social, pero también en un punto muy básico, muy corporal, es un punto de vista físico. Lo que nos está mostrando estas dos fotos que tenemos acá a la izquierda es que, o sea, que necesariamente cambia mucho lo que tenés. Son las mismas dos paredes, estas dos fotos que tengo aquí al costado, ¿no? O sea, son las mismas dos paredes donde tenemos arriba la visión, digamos, exitosa, correcta, el ok, pero a la vez abajo el lado B, pero que es también el lado A. O sea, es la misma pared la que constituye esos dos lados y depende del punto de vista. Y es muy difícil, y además el cuerpo humano tiene una limitación en términos de mirar. Te iba a comentar que tu obra me hace pensar muchísimo en la teoría de la fenomenología y autores como Merleau-Ponty que hablan de la imposibilidad del cuerpo de ver desde más de un punto de vista. O sea, nuestro campo visual tiene un límite, ¿sí? Biológicamente estamos limitados en nuestra capacidad de mirar. O Sí, sea, y eso se exacto. traduce en un montón de cuestiones filosóficas y políticas de cuánto podemos ver. Y hay que hacer un esfuerzo de poder ver más allá de lo que nuestro campo visual Claro, hay que hacer un físico. ejercicio. Exacto, es un Exacto. ejercicio de la mirada, ¿no? Del punto de vista y de la mirada. Y Y además, entender ese punto de vista del otro. sí, además también he pensado un poco en relación al cuerpo, ¿no? Acercarte a algo que tiene que ver con una entraña, ser capaz de ver Exacto. una entraña, un interior, no sé. Es algo que vamos a ver mucho en la obra que se viene, pero bueno, quiero que vayamos Sí. avanzando porque todo esto vuelve, pero bueno, nos quedó una buena introducción a los conceptos básicos de tu obra. Sí, yo Pero creo que bueno, sí. si quieres contar un Bueno. poquito de esto, yo voy pasando las imágenes de la instalación mientras tú vas contando, ¿te parece? Sí. Bueno, esta instalación se llama Para Marcela y las otras y fue hecho en la Capela du Morumbí en São Paulo. La Capela du Morumbí es un espacio que pertenece a una antigua hacienda y en verdad nadie sabe muy bien para qué fue construida y por qué. Se cree que fue un lugar para los esclavos, donde dormían los esclavos. Y en determinado momento empezaron a. Era un lugar abandonado y cuando fueron a reconstruirlo y a habilitarlo y tal, encontraron un montón de santos y de velas. Entonces se sabe que la gente iba ahí a rezar, que lo veían como un lugar sagrado. Y este lugar está construido en una base que se utiliza mucho en Brasil, que se llama taipa de pilão, que es una especie de barro, una mezcla que se hace con tierra y agua, que se crea un barro, y a este barro se le ponen huesos, se le pone pelo, se le pone babas, se le ponen excrementos de animal, para hacer una especie de liga. Piedras también, y esta liga es muy fuerte y muy resistente. Y este lugar tiene estos agujeros porque es un método constructivo que va por capas. Entonces, para ir haciendo cada capa, ellos ponen unos palos. Entonces, estos palos, cuando el barro se seca, se comprime, ellos quitan el palo. Por eso es un lugar que todas las paredes son agujeros. Está todo agujereado. Entonces, cuando me convidaron a hacer este trabajo, yo pensé en este espacio como una piel, en estas paredes como la propia piel de un cuerpo vivo, porque este trabajo es un trabajo sobre transformación. Este trabajo yo me inspiré a partir de en fin, de la convivencia y de la amistad con mujeres trans que me contaban mucho sus experiencias, algunas incluso experiencias de operaciones, de cambio de sexo,
Y a partir de todas, a partir de este conocimiento, de esta nueva forma de pensar, bueno, la mayoría también se dedicaban a la prostitución, yo empecé a cuestionarme mi propia sexualidad. Estaba estudiando psicoanálisis en la época, entonces empecé a cuestionar mucho esta cosa de masculino y femenino, y entonces entendí, empecé a pensar mucho en esta relación de cuerpo, sexualidad, y con esto muerte y vida. Esto es un trabajo que es como si fuera una tierra llena de gusanos. Estos agujeros son los agujeros fundamentales, ¿no? Todo viene de un agujero, la vida viene del agujero, de la vagina, de lo que sea. Y ahí lo que hay en esta idea de transformación es una especie de cuerpo vivo. Es un cuerpo vivo porque, aparte de porque está constantemente transformándose, porque también es un cuerpo que vive y muere, también es un trabajo sobre muerte y sobre mutilación. Entonces, lo que el espectador, la cuestión es que el espectador llegaba al espacio y no veía absolutamente nada, veía el espacio vacío, a veces veía unas cosas saliendo de una manera muy sutil y veía una tarta de barro con velas. Entonces, para entender la exposición, fíjate, yo creo que había 158 esculturas dentro de los agujeros. Entonces la persona tenía que percorrer el espacio acercándose a la pared, acercándose a esa idea de cuerpo, de sangre, de huesos, ese barro. Y entonces tenía que mirar dentro de los agujeros. Y era dentro de los agujeros donde iba encontrando estos órganos, estos gusanos, estas cosas que tenían que ver con lo femenino, que tenían que ver con el universo de lo femenino, con el universo de la sexualidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay uno que es totalmente negro. Estos eran unos vitrales porque había agujeros que daban a la calle, había agujeros que eran huecos. Entonces hice unos vitrales que son hechos pues con condones, con horquillas, con papeles de caramelos. También recogí mucha basura para hacer esto. Entonces cuando mirabas veías una especie de célula, de una cosa como A viva en mí me hizo movimiento. pensar también. Es un trabajo un poco asqueroso, ¿no? Es Tiene esta. interesante porque cuando yo vi estas imágenes me hizo pensar también, tú dices vitrales, y yo no sabía que iban a la calle, pero yo lo que pensé un poco es en otro artefacto para hacer ejercicios de mirada, que es el caleidoscopio. Me hizo pensar en el Exacto. caleidoscopio, Exacto. que también va cambiando de forma y que también se suele hacer con residuos. Los caleidoscopios se arman con residuos de plástico y de vidrio. Sí. Entonces, en ese sentido es muy interesante. Sí. Y Me bueno, parece yo. muy interesante también la continuidad entre el trabajo anterior, que tiene que ver también con la idea de espiar, del peep show, como dicen en inglés, ¿no? De mirar por el agujerito, un Sí. concepto súper psicoanalítico, súper estudiado por el psicoanálisis y de alguna manera en esta obra, con una intervención mucho más mínima que simplemente usar el espacio y rellenar. Estás tomando todo lo que habías hecho en los casos anteriores, y Sí. enfatizando una posición más con respecto a este juego de las miradas y lo que vemos y lo que nos ve. Sí, y la cosa es que es verdad que para un espectador desavisado, un espectador desavisado puede entrar a mi trabajo e irse y no ver nada. Total. Y eso en el Reina Sofía también era así. Exactamente. Un comentario de Elena de Rivero que sugiere, me parece un comentario acertado, que más que sobre lo asqueroso es sobre el objeto. Yo Sí, personalmente estoy de acuerdo. sí, Y sí. después, Vía Díaz, que no conozco, comenta que es totalmente lacaniana, con lo cual estoy completamente de acuerdo también, súper lacaniana en ese sentido tu Sí. obra. Sí. Sí, yo había puesto aquí que es la relación entre la vida y la muerte, ¿no? A partir de un principio de transformación, que es a partir del agujero y a partir de lo insondable. Entonces, segura, sí. De lo abyecto y también de lo lacaniano está bien. Y bueno, y luego la tarta de barro que trae, yo creo que aquí esta tarta además fue muy cuestionada. La gente me decía, pero ¿por qué has puesto una tarta con velas?
Pero para mí la tarta con barro es algo que trae también, es como si suavizara la violencia del trabajo y al mismo tiempo creo que es el elemento más violento del trabajo, porque tiene el Está acá barro, arriba, sí. tiene las velas que representarían el tiempo y tienen el barro que de alguna manera representan el principio, ¿no? El barro y el verbo en la bíblicamente es el principio de todo. Entonces, es Total. a partir de ahí que son hechos los cuerpos. Los cuerpos son hechos a partir del barro. Y ese Total. lugar es un lugar hecho de barro y es un lugar que era un lugar de esclavos. Y también había algo que era que los esclavos en Brasil, para suicidarse, para morir, para dejar de ser esclavos, comían barro. Entonces la Wow. muerte era su libertad. Qué Lo que horror. es muy curioso. Y entonces también, hablando de esta cosa también del cuerpo trans, del cuerpo que está en transformación, de un cuerpo que no está homologado, que es un cuerpo que no pertenece al sistema, que es un cuerpo que está fuera del sistema, también es un cuerpo asesinado. Es un cuerpo que tiene una expectativa de vida de 35 años en Brasil. Entonces creo que hay todo De un casi poco ese todas las panorama. Américas. Sí, creo que hay un poco, no sé, este elemento, ¿no? De la que es una cosa extraña que aparece en el trabajo, pero que creo que para mí fue una forma de representar esta violencia, la propia Sí, ahí está violencia del comentando que espacio. sí, total, y la sociedad del mundo, como está comentando Vía Díaz. Quiero que pasemos a la próxima Va, obra y a la bien. exhibición del Reina Sofía, Sí. porque quiero asegurarme que lleguemos a tiempo. Y si Vale. quieres, quieres que podemos empezar a hablar un poquito del video, muy brevemente, si te parece, yo lo voy a poner, voy a cambiar la cámara, a ver. Y luego mostramos las fotos de la instalación. Pero puedes ir comentando mientras un poco cómo surgió esta idea, puedes ir contando Vale. tranquila. Bueno, el vídeo hace parte de la exposición, de una exposición. El vídeo se llama Una y otra vez y hace parte de una exposición que se llama Linda, loca, vieja, bruja, que estuvo en el Reina Sofía el año pasado. Y bueno, para hacer el vídeo, yo partí quería hacer algo que tuviera relación con lo popular, no sé, una especie de cultura popular y a la vez una cosa doméstica. Entonces, en la época, por casualidad, me encontré me recordé también los títeres de Guiñol, el Pancho and Judy, yo no sé si lo conoces, es un tipo de Guiñol muy común en Europa, donde suele haber un hombre que es un hombre borracho, que pega a la policía le persigue y hay una mujer que carga con un niño y este hombre va con un palo, con una especie de cachiporra, con un palo que es más ancho al final y va pegando y en general pega a la mujer y entonces yo pensé en esto como una sublimación de la violencia, es como una sublimación a través de la risa y a través del esperpento y entonces me basé un poco en esto. Esta es la cortina de un guiñol, pero es una cortina que fue hecha con ropas que varias amigas, ropas viejas que me donaron, y son sábanas, son toallas, son camisones, son ropas de la intimidad, ¿no? Digamos así. Y bueno, en el vídeo hay elementos como el fuego, ¿no? Como elementos, porque es una exposición que habla mucho sobre los Está el fuego. estereotipos de la mujer, ¿no? Y entonces está el fuego, está la bruja, está el monstruo. Hay un momento que es una mujer con varias caras. Entonces es como, es el teatro de calle y a la vez el teatro doméstico, ¿no? Lo que está en la calle y lo que está en casa. Y luego Y también, también hecho con retazos, con estos pedazos y retazos claro. de la sociedad. Claro, porque son pedazos de cosas viejas, entonces es como lo aprovechable de todo esto. Y Total. además
hay una cosa que es muy curiosa, porque yo elegí, cuando yo fui al Reina Sofía, este proyecto de fisuras, es un proyecto para que el artista elabore un site específico y la verdad es que tiene bastante libertad a la hora de elegir. Y yo elegí, bueno, elegí la sala 1, que es donde está el vídeo, donde hay una entrada, y elegí la sala de protocolo, se llama ahora sala de protocolo, es una sala llena de armarios, Vamos que a mostrar eso. era el antiguo ropero del hospital. Porque el Reina Sofía antes era antes era un hospital. Bueno, aquí tenemos la primera sala. Entonces, cuando tú entras en la primera sala, hay un papel de pared que hice yo, que es un papel de pared que cuando lo ves de lejos, te parece como algo floral, como un elemento con elementos femeninos, y cuando te acercas, son trozos de cuerpo, fragmentos de cuerpo. Cuchillos, es como una cosa bastante violenta, pero cuando lo ves de lejos te parece que es un papel de pared decorativo y floral. Y bueno, y luego hay esta especie de pata quemada, esta especie Ah, discúlpame, sí. de cosa quemada que va a aparecer en diferentes momentos en la exposición, aparecen cuatro momentos que yo imaginé que sería como una especie de monstruo, una especie de bicho que crece por el subsuelo del museo. Y que va apareciendo y que remete también a un cuerpo quemado. Yo no sé si tú, no, yo creo que tú viste la exposición, tú te acuerdas que Sí, claro. era de un negro Porque así de además crin. es un negro muy profundo y era como si fuera un papel extremadamente negro y como si estuviera quemado y muy resquebrajado y con una forma súper inquietante es la palabra, porque era entre orgánico, inorgánico, parecía un tronco, parecía un monstruo, salía de la pared. Era a la vez la única, en esas salas, perdón si me equivoco, pero si bien recuerdo, era el único objeto tridimensional, ¿sí? Era muy confuso y bueno, y había el acceso al video, pero nada. También dependía, creo, me imagino, según la experiencia del espectador, quien hubiera visto antes la sala, que ahora vamos a contar y podemos mostrar las imágenes. Yo empecé viendo esta, entonces fue realmente perturbante y Sí, intrigante, porque era como, ¿qué además es esto? la entrada al vídeo, la cortina, era una réplica del papel de pared. Entonces, Ah, no, perdón, era perturbador, sí. sí. Bueno, paso a la próxima imagen y si quieres contar un poquito de vuelta sobre esta sala que estabas explicando. Ah, sí, estos son algunos elementos que estaban en la sala. Que bueno, tenemos, yo qué sé, desde la referencia al cuento infantil, que estaría como en ese castillo, ¿no? Y a esos mitos que aprendemos desde la infancia. Lo que pasa que en este castillo, que también te acordarás, era un castillo como de papel, cartón, con una evidencia, una enorme evidencia de ser una cosa falsa y de mentira o de juguete. Sí. Lo que salía de la torre no era una trenza, sino que era una camisa de hombre. Claro. Es la manga de una camisa de hombre que está como Tal cual. petrificada. Una Y Rapunzel feminista, una Rapunzel al revés. sí, o algo que hay dentro que no es, que así, tal vez lo que está preso en la torre, lo que está encerrado, tal vez no necesariamente parte, no necesariamente es la mujer, sino a lo mejor es esa manga de camisa, ¿sabes? A lo mejor es algo que tiene mucho más que ver con lo masculino, con la visión masculina, ¿no? Total. Porque nosotros tenemos estos cuentos que han sido escritos por hombres también. Entonces hay un Sí, poco y que una. adoctrina el comportamiento de las mujeres y no de los hombres. O Claro. sea, nunca está adoctrinado, nunca está normatizado en estos cuentos tanto el comportamiento de los hombres, Claro. sino el nuestro. Claro, entonces bueno, luego hay una cosa muy chiquitita que no sé si lo ves, es que bueno, que está en la ventana, que son unos jarrones que yo hice las tapas falsas y los brazos y tal,
porque también cuando estaba haciendo la exposición investigué un hábito que se llamaba bucarofagia, que era un hábito que tenían las mujeres en España, mucho en España y Portugal, de comer jarrones, de Ay, comer, Dios. sí, ellas se comían este tipo de barro, que también es un barro cocido, y ellas se comían este barro por dos razones. Por una razón, porque se ponían con la piel blanca y era una cosa de la moda de la época, que las mujeres tuvieran la tez blanca, que parecieran pálidas. Y por otro lado, porque decían que tenía atributos alucinógenos. Pero lo que Ay, hacía Dios. esto era oprimir ellas lo iban comiendo muy poquito a poco porque lo iban rallando y lo que ellas ingerían era el polvo, que ellas iban rallando poco a poco. Y lo que hacía Fuerte. era obstruir el hígado. Ay, Dios. Entonces, bueno, es también un elemento, ¿no? Que viene a traer esta cosa del cuerpo, ¿no? Y del cuerpo postizo y todo esto. Y Y un bueno, cuerpo luego adoctrinado. Y tenemos a sí. Bia Díaz, que nos recuerda que en tu obra anterior también referías a los esclavos comiendo el barro. Sí. De estos cuerpos adoctrinados. Sí. Y luego, bueno, está la fregona con el cubo, que es la parte es la entrada a la sala de protocolo, es lo primero que te encuentras, es la primera sala, es una sala blanca que hay antes de entrar en la sala de protocolo, y en esta sala blanca te encuentras solamente esos elementos que para mí fue como lo más irreverente, ¿no? Como un punto Total. irreverente de la exposición en el que hay una broma, una burla, Sí. un juego. Una Y bruja era que lo se más. aparece, la bruja y la Sí, era lo. escoba, ¿no? Sí. Sí, además era como algo que podría haberse dejado por un niño jugando, los juguetes de un niño, los elementos de limpieza de una madre. Pero Sí. no quiero dejar de mostrar las otras imágenes, porque como Sí. siempre Yo creo decimos, que el tiempo es tirano. la escoba también tenía una Sí. cosa del trabajo doméstico, de la mujer que limpia, el museo, que se Claro. deja eso. Y eso acaba siendo una obra. Entonces es como un Total. poco. Bueno, y aquí, esta es la sala, las dos salas de protocolo, que son dos salas muy grandes, que era el antiguo ropero del hospital, que era el Reina Sofía. Y aquí yo creo que lo más importante, estoy leyendo porque si no se me olvida, es que, bueno, es de nuevo esta mirada, es de nuevo que. Para ver la exposición, para participar de la exposición y para tener la experiencia de la exposición, tienes que ser un buen observador. No, no es una exposición que está dada, sino que tienes que mirar entre las rendijas, entre el interior de los armarios, tienes que entender, tienes que hacer tus propias conexiones, no hay una historia contada, no hay una cosa objetiva, sino que es una relación por fragmentos. Para mí lo que yo tenía era un intento muy fuerte de activar el inconsciente, ¿sabes? De activar una especie de inteligencia del inconsciente. Sí, que funcionaba muy bien, porque lo que pasaba también era que, digamos, además, el visitante distraído, ¿no? Y esto, o sea, los grandes museos permiten visitante distraído, ¿no? Un visitante menos alerta, porque viene de que fue a ver el Guernica y pasó a ver la colección y pasó a ver otra muestra y pasó por tu exhibición, ¿no? Nosotros en American Society tenemos una sala y la gente sabe que viene a ver una cosa, ¿no? Sí. Pero ese visitante distraído, que yo era una de ellas, entraba a la sala y al principio no estabas muy seguro si habías entrado a la exhibición o no y empezabas a ver elementos extraños y había algunos más obvios, como, perdón, lo señalo aquí, como digamos, Sí. digamos este armario que estaba repleto de telas, ¿sí? Sí, Y que que son las telas del vídeo, es la cortina claro. del vídeo. Exacto, y que si ya habías visto el vídeo como yo, lo podías vincular ahí formalmente y materialmente, pero después empezabas a decir qué más hay. Y empezabas a buscar, y realmente había que buscar, 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 había que indagar, o sea, había que hacer un ejercicio de indagación muy fuerte.
quiero, sigue charlando tranquila, pero quiero que la gente pueda ir viendo las imágenes mientras. Ah, no, ahí no, hasta aquí. Pero era una experiencia súper sutil, no sé si llegan a ver, es un poco difícil mostrarlo también por Instagram, Sí, pero bueno, es la muy gente que lo está viendo en difícil. No, YouTube quizás lo puede alargar. incluso por fotografía es difícil de Me mostrar. imagino, sí, lo comentamos en un momento, lo dificilísimo que debe haber sido fotografiar esa exhibición. Sí. Era súper sutil también, perdón, para explicarle y compartir un poco la experiencia con la gente que no pudo estar. En esta sala uno podía subir por esa escalera que se ve arriba, que era una escalera súper angosta y que me imagino que normalmente no se puede subir o la gente no tiene por qué subir No, y no podías ver sé. desde distintos ángulos distintos objetos que habías colocado allí. Y muchas de las intervenciones tenían que ver con cosas semiabiertas, con cosas insinuadas, con mensajes subliminales, un poco cómo funciona el inconsciente, como decías. Y no se podía ver completamente porque veías por la ranura del armario y la ranura era fija, no la podías abrir. Exacto, De hecho, exacto. mucha gente la forzaba y luego lo teníamos que volver a. Era Qué risa, qué ternura. una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque Sí. estás dando una visión parcial para que la persona pueda imaginar algo más allá. Entonces, la persona ve, pero también se tarda un tiempo incluso en identificar lo que ves. No sé si te pasaba eso un poco, pero tardabas un tiempo en identificar. Había partes que estaban muy oscuras también Total. y que había como casi que esperar un tiempo, ¿no? A que el ojo pudiera percibir. Absolutamente, sí, era así. Y además Sí, dime. era también, me parece muy entendible que la gente quisiera abrirlo primero porque felizmente los espectadores no entrenados en ver arte como nosotros no respetan el arte, que es algo que es un dolor de cabeza y una pesadilla para los que trabajamos armando exhibiciones, pero a la vez Sí. es lo mejor que puede pasar porque significa la falta de respeto es lo que permite la curiosidad, es lo que permite la interacción real con la obra, la interacción carnal. Y entonces quizás incluso puede ser que muchas personas no hayan entendido qué era. ¿No? Bueno, y perdón, y acá Vía está comentando la referencia de los estándones de Duchamp, que me imagino que para Sí. ti es súper evidente. La última gran obra que hace Marcel Duchamp, para quien no Sí. la conozca, que era una obra que se Sí, veía a además que partir de agujeritos. es una obra que he visto al vivo, que fui al Museo de Filadelfia para verla y la conozco bien. Bueno, nada, y solo quería comentar en relación a esta exposición, a esta linda, loca, vieja bruja, que creo que también, así como en el papel de pared, yo creo que en cada rejilla, en cada visión, encuentras como pedazos, como si todo estuviera despedazado, ¿no? Como si fuera un cuerpo fragmentado. Pero al mismo tiempo, así como en fisura y tal, yo creo que es un cuerpo que resiste a una especie de narrativa y a una especie de lógica patriarcal. Y resiste porque de alguna manera niega una narrativa evidente, ¿no? Como que tiene su dificultad y tiene sus entresijos. Yo creo que eso fue importante para mí. Y ese andar, Absolutamente. ¿no? Que el cuerpo ande y que se mueva por el espacio y que indague, es algo que, bueno, Total. yo no sé si. Era realmente una vacilación, ese andar era muy poco dirigido, a diferencia de tus primeras obras, donde quizás era muy dirigido subir una escalera para ver aparte de una ranura, en este había un deambular muy Sí. bonito. Pero bueno, nos quedan 10 minutos y no quiero que Vale. dejemos de comentar, al La menos caída. brevemente, esta Bien. última exhibición. Muy bien. Se llama La caída y otras formas de vida. Fue realizada en la sede del antiguo Banco Mercantil en Madrid. Y es un edificio que está sustentado por columnas desnecesarias. Son columnas que no son columnas estructurales, pero que fueron construidas en su época para dar al edificio una sensación de grandiosidad.
Total. Y entonces lo que yo hice fue crear una especie de reunión clandestina con estas columnas, personifiqué las columnas, vestí a las columnas y lo que hice fue crear una especie de escenario con paneles que son cosas muy del ámbito de la exposición, del ámbito de los museos, ¿no? Del ámbito del arte. Eran unos Sí. paneles, tú entrabas y lo único que veías eran los paneles y tenías que rodear todo el espacio, tenías que dar la vuelta a todo el espacio, que era un espacio muy grande, para poder entrar a esa reunión clandestina donde encontrabas a esas columnas Claro. revestidas. Y bueno, no sé, yo los veía como una especie de personajes, ¿no? Como si fueran unos Total. personajes de resistencia también. Yo estoy haciendo mucho hincapié en lo de la resistencia, pero no sé, ¿Por qué no? me ha dado hoy por ahí. Y Bueno, es un momento que bueno, requiere mucha resistencia, ¿verdad? sí, tal vez, exacto. Tal vez por eso, porque estoy pensando mucho en esta palabra. Y Y también es entonces. interesante la palabra resistencia, perdón, porque no estabas trabajando con cualquier tipo de objeto, sino que estabas específicamente trabajando con columnas. Y estabas individualizando las columnas, y lo que conocemos de las columnas es que son bastiones de sostén no individualizados, donde la individualidad de cada columna no es resaltada, y que se los toma como un elemento funcional. Y de alguna manera estabas dándoles, haciendo como si pudieras contar la historia de cada soldado en un batallón. Y poder contar Sí. la historia humana, corporalizar a esa masa Sí. informe, que en este caso eran objetos, eran columnas, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y además hay columnas verdaderas y hay columnas falsas, porque además recreé Exacto. columnas que no existían. Claro. Entonces, y luego además los títulos, ¿no? Los títulos eran casi como decimos en portugués apellidos, como motes, ¿no? Entonces Total. tenías, no sé, portal, cuerpo 1, cuerpo 2. No sé, intratable, evidencia, entresijo, entraña, tenían sus motes y cada uno era una especie de cuerpo vivo, de cuerpo hablante que venía a contarnos algo, ¿no? Y algo sobre esta idea, porque cuando llamo a esta exposición La Caída, yo pensé mucho en la caída, en el fin de un sistema que no se sostiene más, que no es sostenible, que no hay cómo. Y entonces, al principio, fíjate que iba a llamar la exposición solamente La Caída. Y pensé, no, pero solamente la caída no es posible, porque es la caída y otras formas de vida, ¿no? Y Total. justamente esas maneras de existir, esas otras formas de existencia. Y creo que está, bueno, no sé, está la esquela, ¿no? Que es una especie de tumba que vuelve otra vez a hablar de esa idea de vida y muerte, pero es una tumba llena de pequeñas cosas incrustadas que remiten a la especie de la vida esta unicelular, ¿no? A esta vida de las bacterias, a esta vida de los hongos, ¿no? A estas pequeñas formas. Está la planta que es a la fe. O das nosas, de las nuestras, que es una columna toda revestida de pequeños paños, de trozos de tela y Ahí de está. cintas, ¿no? Y que de alguna manera habla sobre esta unión, o está, no sé, intratable, que además intratable también es un homenaje a un artista brasileño, a Ibens Machado, que hizo un mapa de Brasil todo lleno de vidrios. Intratable es esta columna que se levanta y en su punta solo hay vidrios, ¿no? Y que tiene que ver, para mí también tiene que ver con un poema de Manuel Bandeira, que se llama El Cactus, ¿no? Y que termina diciendo, era áspero, era, ay, me olvidé, pero era áspero intratable. Entonces, creo que esta exposición habla de estas vidas, ¿no? Y luego en la parte de arriba están, bueno, hay partes de columna, ¿no? También, como Sí. vemos aquí, que está. Y luego están las banderas, ¿no? Estas banderas
que son Sí. que remiten a a los estandartes de carnaval y que, bueno, que se llama Abre alas o Estandarte para Apoteosis. Abre alas es el que va por delante, el que va por delante de la marcha de carnaval. Sí. Y la apoteosis es el final, es el lugar donde todo termina, es el gran momento, ¿no? Entonces, no sé, eran 14 banderas, cada una con un título que formaban una especie de canción, una especie de marcha, ¿no? Una especie de que de alguna manera contenían cosas muy duras, contenían cosas muy duras, pero que en un conjunto llevaban de alguna manera a soñar, a tener esperanza, ¿no? A decir, ¿no? Pero va a haber lucha, pero vamos a pero habrá, porque termina diciendo, no teme quien te adora, que además es una parte del himno brasileño, porque cogí unas partes también, es una exposición que habla mucho también de este momento político Sí. difícil, ¿no? En Brasil y creo que en el mundo. Entonces Perdón, y dice, quiero resaltar una cosa. Perdón, sí. lee, lee, lee. Sí. No, no, dime, dime. No, que quiero resaltar, y además sobre todo, pues nos quedan unos minutos, igual todavía creo que nos quedan 3, 4 minutos, lamentablemente el Instagram nos va a cortar, pero sí quería resaltar que de vuelta, las banderas y las columnas son formas de individualizar y de dar identidad, ¿no? Y que me Sí. parece muy importante, que es como el giro perfecto a lo que venías trabajando al principio de tu obra, en tus obras anteriores, sobre el tema de la mirada. Esto es tipo un statement sobre la mirada, es una tipo una determinación firme, estas piezas, ¿no? De esto es lo que cuenta cada uno de estos objetos y tienen una identidad y cuentan una historia así, a través de elementos formales, de la misma manera que lo habías hecho antes. Sí, perfecto, porque además cada bandera es una, es única. Cada Exacto. bandera habla de una frase, de una cosa y viene a traer un mensaje, pero luego todas juntas también forman un poema. Entonces hay esa Exactamente. cosa del grupo y del individuo, ¿no? De la singularidad, ¿no? Absolutamente, me parece Es una la cosa fuerza súper en la bella y singularidad poética. y en la diversidad, ¿no? De alguna manera. Absolutamente, la diversidad de individuos que juntos trabajan por un bien común. Me parece un cierre muy bello. No sé si quieres leer, nos van a cortar en cualquier momento, pero a lo mejor una manera No, bellísima de no despedirnos es importa. que leas, ¿no? Al contrario, si Ah, quieres leerlo, vale. me parece una forma hermosa, pero antes de que empieces a leer, te quiero agradecer muchísimo y muchísimo a la gente que está ahí. Vamos a salvar el live, sí, para que lo puedan ver y también está subido a nuestra página web y a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a Travesía 4, que estoy leyendo allí que están. Gracias por todo y por presentarme esta hermosa pista. Y bueno, lee. Muchísimas gracias, Bueno, Sara. voy a leer solo el final porque no me da tiempo Dale. de leerlo todo, pero hija tuya, hijo tuyo, he aquí el libramiento, ven Yakutá, no teme quien te adora, soñar debemos, todos los mundos, piedra por piedra, juntos seremos. Uf, hermoso. Bueno. Gracias, Sara. Fue realmente precioso. Me encantaría hablar una hora más, pero no nos va a dejar este sistema. Ojalá, ojalá, ojalá pase prontísimo este virus y podamos seguir hablando.